Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al Jugón Manchego, a vuestro canal, a este por fin deseado primer episodio de Resident Evil 1, 2 Remake, perdonad. Y diréis, pero bueno, ¿no habías empezado ya la serie? Pues no, comencé la partida para probar el juego, pero por circunstancias de... Por varias circunstancias, le estoy considerando este juego como mal, como malito, porque cada vez que intento empezarlo o jugarlo, pasa, ocurre algo. Bueno, ahora os voy a contar lo último que me ha pasado. Pues bueno, salió el día 25 de enero, que me lo pillé de salida y lo probemos y subí unos primeros minutos al canal. Pero 3 o 4 días después llevé a mi pastora alemana al veterinario y le diagnosticaron cáncer, lo cual le pasó unos días jodido. Por suerte todavía sigue el animal vivo y sigue luchando contra la enfermedad. Es cuestión de tiempo que el pobre fallezca, pero si mientras él tenga ganas de vivir, yo voy a seguir manteniéndolo y seguir disfrutando lo máximo posible de él. Y por eso no he podido... Aparte estaba un poco bajo de ánimo. Y también otro motivo por la que no he querido empezar con la serie es porque teníamos la serie de Resident Evil 1, el remake, comenzada. Y a mí me gusta hacer las cosas bien hechas. Hicimos el 0. Hicimos el 1 y ahora hacemos el 2. Y ya tenemos toda la historia al día, completa, fresca. Y vamos a recordar muchas cosas que en otros casos no íbamos a recordar. Bueno, han comenzado justamente aquí en la comisaría. Toda la parte de la gasolinera y de cómo nos separamos de Claire. No lo quería meter. Porque lo tenía a mano. Lo tenéis a mano en el primer vídeo de presentación del juego. Así que si no lo habéis visto, animo que estará en la lista de reproducción. Y bueno, ya estamos aquí, chicos, preparados para disfrutar, para pasar miedo. Y nada, me he puesto, claro que sí, hombre, esta va a ser la camiseta de oficial de la serie, la camiseta de policía de Raccoon City. Y mi chaqueta de cuero también, para ir como León. Tengo aquí mi taza de youtuber. También un acuario, por si acaso me entrase. Y bueno, lo último, digo que este juego, yo qué sé, parece que tiene una maldición. Porque hoy mismo, cuando me iba a poner a grabar, macho, la puñetera casualidad que no tenía batería en el mando, macho. Y he tenido que hacer aquí poner un extensor de cable, macho, porque no tengo para cargar bien el mando. Un desastre. Así que tengo aquí el mando con un pedazo de cable conectado a la consola para que cargue. Y nada. Así que estamos justamente en el momento de llegar a la comisaría. En el camino he gastado. Me resulta muy difícil, yo que sé, apuntar a los zombies. No sé por qué se os pasará a vosotros, pero a mí me resulta dificilísimo disparar a los zombies. Así que nada, vamos a examinar la comisaría. La última vez, recordad que pasemos por aquí. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, así que vamos a hacer modo supervivencia. Venimos súper bien preparados, ¿eh? Nos acabamos de pasar el 0 y el 1, ¿eh? Así que venimos súper bien preparados. Bueno, deciros que he mirado en el inventario y ahí tenemos una carta de bienvenida. Dice: Agentes Leon S. Kennedy. En nombre del departamento de Raccoon City, enhorabuena por completar su entrenamiento. Sus notas son dignas de alabanza y no podríamos estar más orgullosos de recibirle como miembro del equipo. Presentes en la comisaría de Raccoon City el viernes 25 de septiembre a las 8 para recibir instrucciones. Estamos deseando trabajar con usted. Recordad que es el primer día de Leon Kennedy como policía. Y fijad la que se encuentra aquí. Mira, aquí hay munición. Vale. Vamos a dejarla aquí. Y aquí en el baúl, como pillemos la edición especial, aquí tiene que haber Ah, sí. La Samurai de Chris. La cual vamos a coger. Coger. Y esto. La Matilda. Y dejamos esta de aquí. Y vamos a combinar las balas con la Samurai. A ver, ¿cómo se carga esto? Hasta que me haga los controles. Equipar. Recargar. Buah, 6 balas que llevamos, macho. Menudo disparate. Bueno, vamos a examinar todo bien. A ver si nos encontramos por casualidad la máquina de escribir para guardar. Esto es para mirar esto, pero vamos, antes de mirar el ordenador, vamos a mirar por aquí. Que el otro día vi en el vídeo de presentación nos fuimos directamente
a la al ordenador y fue un desastre. Mirad, esto tendrá que ser un puzzle luego. Vamos a subir a la parte de arriba. Bueno, el león. Aquí habría que hacer algo. Bueno, luego investigamos más, ¿eh? Nos vamos a tomar el juego con calma. Tenía muchísimas ganas de empezar el juego, macho, pero es que yo no sé lo que pasa. Se juntan todos los astros para que no empezara. Así que casi empezamos un mes de tarde, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Mira la planta. Eso es para curar vidas, chicos. Mira, una foto de Marvin. Marvin Brannan. Oficial del mes. Chicas perdidas. Todavía estamos buscándolas. Curioso. Serán las que se perdieron en el bosque, de al lado de la mansión. Es por aquí. A ver qué hay aquí. Una caja. Vale, no sabemos la cosa. El código. Vamos a ver si encontramos algo de munición. Ay, ¿y esto qué es? Folleto de la ciudad. Te damos la bienvenida a Raccoon City. ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la corporación Umbrella, el gigante farmacéutico, Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia. En esta guía te presentaremos a uno de los puntos de interés más inusuales de la ciudad. Comisaría de Raccoon City. El edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Algunas características como la extraña torre de reloj o la estatua de la diosa en el vestíbulo son recuerdos del pasado. Orfanato. Cerca de la comisaría está el orfanato, fundado y dirigido por la Corporación Umbrella, con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos. El edificio es conocido por su vidriera que atrae a visitantes del mundo entero. Vale. Curioso. Ah, fijaos, mira, la llave. Llave de un trébol o algo de eso, ¿eh? Bueno, pues aquí ya no se puede hacer nada. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vamos a ver si nos familiarizamos también con el control un poco. Porque es totalmente diferente al Resident, al 1. Se parece en algo, pero por esta puerta cerrada con el trébol. Ah, mira, aquí hay munición, ¿eh? Hostia. Ahora sí, 11 balas. Vamos a dejar ahí. A ver si me entero cómo va esto. Vale. Bueno, pues ya tenemos 11 balas, que nos van a ir muy bien. Insisto, llevo fatal lo de apuntar. Un desastre. En el primer zombie de la gasolinera he errado 2 balas, macho. Aquí las balas que son... Son fundamentales. Bueno, y qué decir que aquí no, olvidaros de disparar a matar a los zombies. Aquí hay que disparar para huir. Ya está. Como veis, la comisaría está hecha un desastre. Ah, mira, un spray de vida. Sí. Había aquí. O sea, han hecho un hospital aquí improvisado. Y aquí. ¿Y esto? Necesitaba un cuchillo o algo para abrir eso. Hay más munición, ¿eh? Bueno, vamos al ordenador ya. A ver lo que nos dé. Tiene que haber alguien.
no. David, Marvin, ¿me oís? David. Hay una salida. Está aquí. Qué torpe el tío, ¿eh? Debo encontrarle. Bueno, vamos para allá, chicos. Bueno, también a ver, el mapa. Y entonces me interior objeto que he encontrado, pero que no han recogido. Vale, de puta madre. Bueno, que deciros antes de entrar en la acción que os suscribáis al canal, que no os cuesta nada y ayuda mucho. Darle a like si os gusta el vídeo, que seguro que os va a gustar. Y si estáis por el portón, por Villarrubia de los Ojos, que tenéis que venir a hacerme una visita al mesón El Portón, donde trabajo yo por las tardes. Y si estáis en casa y estáis viendo el vídeo, tenéis hambre, podéis llamar al teléfono 926-89-89-89 y yo mismo llevaré el pedido a domicilio de comida. Pues bueno, vamos a meternos aquí. Estoy jugando en modo estándar, ¿eh? Porque modo difícil, hardcore, luego lo jugaré, pero de momento no me... Aparte, para hacer los episodios así de una hora, no va a venir genial. Bueno, esta parte ya la recordáis también, del vídeo de la presentación. Pero aquí me fui directamente al mapa, al cuarto del vigilante. Esta vez voy a mirar más despacio y examinar más. A ver si encontramos más munición. Aquí falta un fusible, como veis. Por ejemplo, en esta sala no pasé. Aunque está cerrada, no pasé. Imaginad la situación, primer día de trabajo y te toca aquí el marrón este, ¿eh? Mal día para empezar a trabajar. A ver por aquí. Mira, esta sala no la miremos tampoco. A ver si veis por aquí algo interesante. Esto es una luz. Ah, mira. ¿Qué hay ahí? No ves, mira, munición. Si es que nosotros somos muy valientes, nos fuimos directamente a... Todo para adelante y luego no nos dejemos aquí la mitad de las cosas. Bueno, pero recordad que aquí disparar para huir, no para matar, ¿eh? Han cambiado las cosas, ¿eh? Vale. Bueno. Seguimos por aquí. Vale, por aquí tampoco lo examiné. Limpiando el progreso. Claro, es que me fui como un loco para adelante. Ah, estos son los baños, mira. Y me dejé la mitad de las cosas seguramente por aquí. Dios, cómo está esto de agua. Hasta aquí tiene área fontanero, ¿eh? Ah, mirad, otro bote de vida. Si te lo dije yo, que me dejé aquí la mitad de las cosas. Qué bien está hecho el juego, ¿eh? La verdad, ¿eh? Bueno. El otro está taponado. ¿Qué habrá adentro? Ahí habrá ahí como The Walking Dead. También hay que ir memorizando el pasillo, que luego hay que huir. Dios. Ah, mira, esta tampoco podemos abrirla. Este hace falta un candado. Un candado hace falta aquí.
No sé lo que hará falta para eso. ¡Abrir! ¡Rápido! Tranquilo, tranquilo. ¡Abrir! Tranquilo que vamos a coger. ¡Abrid esta puerta! Vamos a ir cogiendo cositas. Que luego viene ping-pong. Bueno, estos son los cabrones que luego van, se van a levantar. Esta está cerrada. ¿Qué es por aquí algo? ¡Te sacaré! Bueno, vamos a sacar aquí al individuo. ¡Por favor! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! Tío. La verdad, sabéis que le pasa algo desagradable al tío. Ya para la partida aquí es donde nos quedemos. Bueno, llegamos. Vamos a salir de la zona. No puedo hacer nada por él, ¿eh? Bueno, ahora que salí echando hostias de aquí. Cuaderno de la gente. Bueno, tengo también. Estoy preparado aquí para resolver enigmas. Tengo aquí mi cuaderno con mi bolígrafo. Aquí a resolver enigmas como son los Horn. Dice cuaderno de la gente. Mira, como veis, la estatua, tres medallones en la estatua, será. Parking, salida. Y eso será las combinaciones de... ¿Qué hay que poner? Supongo yo. Con los tres medallones, supongo yo. Vale. Bueno, salí de aquí pitando. ¿Qué me lo salto este? Venga, venga, venga. Bueno, no me importa perder vida aquí. Bueno, vámonos de aquí, echando leche. Corre. Por aquí no era. Era por aquí. Están por todas partes. Joder, es que llevo fatal lo de apuntar, macho. ¡Ah, mierda! Por culo, macho. Es que llevo lo de fatal. Llevo fatal lo de apuntar, macho. Pero fatal, fatal. Ahí sí. Me cago en la puta, que me va a matar. Corre, 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 corre. Dime que no hay más. Hemos vuelto a donde estábamos. Me cago en la puta. Me voy a tomar un spray. Usa esto. Me cago en la puta. Lo de... Es que... Está todavía en el suelo. Vale, vale, vale. Tomar por culo. Joder, macho, me he perdido. Todo recto. ¿Qué veis como lo de apuntar, macho? Pero bueno, hemos salido del paso. Hasta que no le coja un poquito el truquillo, a apuntar. Bueno, este es Marvin, que ya lo conoceréis. Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude. Vamos. Seguro que hiciste cuanto pudiste. Y vamos a empezar justamente donde nos quedamos ya. ¿Cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa.
Teniente, listo. Con suerte conseguirá salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! No repitas mi error. Si ves a una de esas cosas... ¿Uniforme o no? No te lo pienses. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, tenemos el cuchillo. Cuchillo, equipa el doble en el inventario para usarlo. Este cuchillo se irá desgastando y se romperá cuando la barra se vacíe. Preparar, cortar. L1, R2. Puede usarse para contratar a L1 cuando un enemigo te atrape y solo podrá recuperarlo cuando lo derrotes. Vale, vamos a dejarlo aquí. Encuentro los 3 medallones. Vale. Bueno, pues aquí nos quedamos justamente en el primer episodio, en el de presentación. Y ahora todo esto lo que voy a ver es nuevo. No he visto, he logrado sobrevivir sin spoiler ni nada. Así que preparado para pasar miedo. A ver el mapa. Bueno, supongo yo que con el cuchillo podremos abrir la zona esta. Tomamos de munición. Creo yo que será así, seguro. ¿Lo ves? Mi primer día no va como esperaba. Bueno, y despacito con buena vista. Bueno, aquí hay munición, que me va a venir genial. Tengo que aprender a apuntar, macho, porque si no estoy perdido, ¿eh? Entre lo difícil que es el juego y las balas que gasto. La hierbecita. Voy a dejar cosas en el baúl. Voy a dejar esto aquí. Guardar. Y esto también, no sé para qué servirá. Voy a decir que estamos por ahí metidos y luego no tengamos hueco. Hostia, macho, ¿acordáis de...? Esto es del pasillo, esto es igual que el pasillo de Resident Evil 2 antiguo, ¿eh? Aquí apareció un leak, espero que no aparezca un leak ahora porque no tengo... Yo me acuerdo que pasaba por aquí el puto leaker ese. Si no sabéis un leaker, luego lo veréis. Uf. Mapa, madre mía. Pasillos. Bueno. Despacito y con buena letra. Vamos a escuchar todos los sonidos posibles. Notas. Se levantará ese. ¿Quién será ese? Dios mío. Una radio. Joder. Se te ha dado, macho.
El panorama. Menuda muerte ha tenido ese, Dios mío. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se pone aquí la X? ¿Será para abrir el pestillo ese o algo? No sé. Sala de ítems, sala de objetos quitados. Bien mal. ¡Hostia, has tomado! Un trevo. Vale, no podemos hacer nada ahí. La verdad, lo del mapa está muy bien sanizado, mía, porque ponen las puertas y todo, para no perderte mucho y tener que ir apuntándolo a papel. Esta sí está abierta. ¿Esto? Chico, estoy acojonado. ¿Qué habrá que hacer aquí, Dios mío? ¿Le va a poner algo, supongo yo? Bueno, despacito. Despacito, despacito. Pasillo, hostia, los pasillos, los putos pasillos, qué estrechos, madre mía. Madre mía. Hostia. Uf, ¿qué hacemos? ¿Tiramos para adelante? ¡Anda, puta! ¡Vete a la mierda! Dime que no se abrirá la puta ventana. No se abrirá, me cago en la puta. A ver si apuntamos bien. ¡Hija de puta! Madre mía, un trofeo. Uf, menos mal que ha muerto. Ah, buena técnica, ¿eh? Lo he descubierto para mí solo, ¿eh? Esto es de la vieja escuela, ¿eh? Esto no te lo enseña ningún manual ni nada. Tiro a la cabeza y a cuchillarlo hasta morir. Puta. Malo que esto se gasta también, ¿no? Hostias. Malo que se gasta también el puto cuchillo, ¿eh? La única puerta que nos queda es esta. Mapa. Abre bien la puerta. Que no quiero sorpresas. Se ve hija de puta la puerta. Mira, munición. Vale. Cargamos el arma. Vamos a investigar bien por aquí. Ahí hay algo. Mapa de la comisaría, primera planta. Vale, de puta madre. Anda, mira, estamos en la sala de operaciones. Sala de registro, de posibilidad, cuarto oscuro. Vale, de puta madre. Ahí será para subirse, supongo yo. Bueno, pero antes me voy a venir por aquí.
Supongo yo que estará la puerta. Ah, mira, ¿qué es esto? Registro de los eventos. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podamos. 25 de septiembre. Adenda. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. 26 de septiembre. Una turba ha atacado la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo de las persianas de emergencia, pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido una trifulca en el lado oeste de la comisaría, sobre la de una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Bueno, recordad que el brote en Raccoon City se ocasionó porque, bueno, a lo largo del juego nos lo contarán, porque William Birkin, el cual vimos en Resident Evil 0, estaba desarrollando el virus G, y Wesker, el puto traidor que nos traicionó en el Resident Evil 1, mandó a unos soldados de Umbrella, porque Wesker trabaja para Umbrella, a robarle el virus. Pues bueno, en la trifulca esa, una muestra se rompió y se perdió en la alcantarilla de Raccoon City, la cual se comieron las ratas y se empezó a transmitir a las personas. O por el agua, supongo yo. Bueno, aquí hace falta llave. Nada. Pues bueno, no queda más remedio que subir por ahí. Aquí tenemos un gordiflón. ¿Qué tiene aquí este? Munición. Vale, de puta madre. Mapa. Hostias. La máquina ahí de bote. A ver si apunto bien. Cuenta que vaya al suelo. Lo cuchillo. Vamos, gordo. Le he cortado la pierna, ¿eh? Está muerto, ¿verdad? Bueno, le corto la pierna por si acaso. Bueno, este andar no va a andar. Pues el cuchillo ya lo llevamos por la mitad, ¿eh? Ya, me cago en la puta. Bueno, ese no se va a levantar. Aquí tenemos otro. Yo no sé cuál está muerto, está vivo, macho. Este está vivo. Hijo de puta, este está vivo, ¿eh? Hijo de puta. Las piernas. Ese estaba vivo, ¿eh? Hijo de puta. Menos mal que venimos con experiencia, ¿eh? Y este igual, este le vamos a cortar las piernas, ¿eh? Pues acaso se levanta. Me parece que está muerto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Es que está vivo todavía el tío, ¿eh? El cuchillo va a morir enseguida. Bueno, tenemos tres salas. Vamos a mirar primero la de depósito de seguridad. A ver. Por
Aquí hemos pasado. Así que primero esta. Vamos a hacerlo bien. Esta primero. Que no sabemos lo que es. La sala de registro. Está cerrada la puta puerta. Vale, se abrirá con la llave de trébol. Bueno, esta es oficina oeste. Creo que voy a mejor la otra. Y esta es depósito de seguridad. Yo creo que mejor esta. ¿Y por aquí qué hay? Hostia, otro puto zombie ahí. Circular sobre las taquillas. Parece que el teclado de las taquillas le falta algunas teclas. Sugiero que sea responsable de este follón. Encuentre el tecla de repuesto y lo arregle ya. ¿Sabe quién es ese? ¿Quién es? ¿Sabes quién eres, cabrón? ¿Quién? Si no, la carrilla de esta manera. Vamos, ¿se ha roto la taquilla o algo de eso? A ver. Faltan dos teclas. Mira, ahí hay algo. Ahí está para abrir las putas taquillas. Munición de escopeta. Hostias. Munición de pistola. Una llave. Cuchillo. Y no sé lo que es eso. Así que hay que buscar dos teclas para abrir las taquillas. Vale, 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 lo entiendo. Teléfono. Esto. Aquí hace falta una tarjeta. Eso será para una escopeta, tío. Hostia, la escopeta. Así que esta es la sala de armas. Vale. De momento no podemos hacer aquí nada. Bueno, vamos a... Vamos a la oficina oeste. Bueno, de momento tenemos a un cabrón ahí. Pues esto. Pólvora. ¿Será para hacer munición? ¿Y esto? Uso de la pólvora. Munición de pistola. Por 2. Cartucho de escopeta. Pólvora más pólvora de alta calidad. Amarilla. Munición de magnum. Pólvora de alta calidad, amarilla, por 2. No queda mucha munición en la comisaría, así que usa bien la pólvora que encuentres. Cada arma requiere munición distinta, así que presta atención cuando las combines o no consigas lo que necesites. Bueno, no solo estamos acostumbrados a hacer mezclas, chicos. Hijo de puta, sabía yo que se iba a levantar. Hijo de puta. Lo llevo fatal, tío, lo de apuntar, macho. Joder, macho, es que... Fallo tiro. Facilísimo, macho. Dame mi puto cuchillo. Vale, no tenemos ni cuchillo ni polla de vinagre ya. Lo llevo fatal, macho, lo de apuntar, macho, lo llevo fatal. Hay gente que lo lleva mejor, pero yo lo llevo fatal. Munición. Vale. Hostia, este arma es bastante mejor porque con la arma que empezábamos llevaba solo para 8 balas, creo. Aquí vamos a mirar. Hijo de puta, aquí hay otro hijo de puta por ahí. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Aquí hay algo. Primera tarea del novato.
Leon S. Kennedy, te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. Joder, menuda tarea. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestro escritorio. Hay dos cerraduras, una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Teniente Brack. Gravedad de una esquina ensangrentada. Alégrate en estar aquí, novato. Joder. Ahí hay un hijo de puta, ¿eh? ¿Lo veis? Mira, welcome Leon. Hijo de putas. A ver si apuntamos bien. Vale, vale. Joder, otro tío fallado, ¿eh? ¡Mierda! Tío, gasto más bala aquí que... ¿Pero qué? No se muere el tío, ¿eh? No me jodas. Madre mía, qué desastre de munición. Qué desastre de munición. Hay otro, está vivo todavía. Hijo de puta, macho. ¿Cuánta munición me queda? Nada, 15 balas, macho. Ahora sí estamos perdidos. Ahora sí estamos perdidos, chicos. Madre mía, ¿esto cómo se abre? Bueno, vamos a buscar primero por aquí. Mira, me estaban esperando. Welcome, Leon. Menuda fiesta de cumpleaños me había hecho, cabrones. Informe de operación. 28 de septiembre, 2:30. Estoy solo con otros tres. Sin armas, sin munición y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phyllis sugirió que escapáramos por las cloacas. Al parecer hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo. Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal. Si no tenemos prueba de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien infestadas. Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte. Es poco probable. Pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre este túnel. Elliot Edward. Así que... Puto zombie. Aquí hay la llave que no tenemos ni puta idea de cómo se abre. Bueno, pues vamos a usar la lógica. A ver. Primero el novato. La clave de tu éxito está en nuestros nombres. Introduce la regla en el orden de nuestro escritorio. Como no sea aquí, a ver. Vamos a leerla otra vez. Las iniciales de nuestro nombre. De nuestros escritorios. A ver, y aquí hay algo, alguna pista o algo para sacar los nombres. Day before Elliot Edward, amigo. Sí. Rita Phillips y Marvin Brennan.
1, 2, 3. Bueno, voy a usar la lógica. Aquí sería Marvin y Rita. Y la otra, no sé. Marvin y Rita. Y... Score y Bran. Brennan. Vamos a probar con la R, con la S. Brennan. O con la B. A ver. Vamos, coño. Con la S. F, K, J, I. No está, tío, la... Marvin. A ver, ¿y con esta? A ver. David Ford. Elliot Erkwar. Y aquí no sabemos quién había. Sería... David Ford y Elliot Edward. No. Espera, voy a apuntarle un papel. Vamos a coger apuntes aquí. Primer enigma que hay que resolver aquí, los manchegos. A ver, vamos a utilizar la lógica. David Ford. Vamos a hacer aquí el dibujito del escritorio de Leon. Escritorio, 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 escritorio. Bueno, aquí tenemos a David Ford. David Ford. Vale. Aquí tenemos a Elliot Edward. Bueno, aquí tenemos, aquí no sabemos quién hay aquí. Aquí tenemos a Rita, Rita Phillips, Phillips, y aquí tenemos a Marvin Brennan. Brennan, GH. Y ya vamos a leer por última vez. Leon S. Kennedy. Te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Vale. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras. Una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tu compañero. Pero ya te había dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Score. Así que una de las terceras taquillas tiene que ser de Score, la cual vamos a abrir enseguida, verás. O aquí. Bueno, aquí has hecho aquí un garabato, aquí, con las taquillas. A ver si somos capaces de abrirlo aquí sin tener que mirar nada. A ver, vamos a probar aquí. Vamos a probar primero con Score aquí. Aquí es que la S no está, ¿eh? Y aquí tampoco. No. No. Bueno, si ponemos aquí la L, la D y la E. No. Si ponemos aquí... aquí no hay S, ¿no? Aquí sí hay S. Score. Aquí será... M, S... ¿Aquí la R? No. Dime que hay una R aquí. No. No.
vamos a utilizar la lógica. Leon. A ver si hay que poner las iniciales. David. No. A ver, no tiene que ser tan difícil esto, Dios mío. Estos compañeros. Teniente Brennan. Y el teniente se llama Brennan. Así que aquí la E. Y aquí la D. Es que aquí no hay ni una D, macho. Ya estamos atascados aquí, chicos. No. La M. La D. Y... no. Y la S tampoco está aquí, ¿verdad? No. ¿Y la E? No. Hostia, macho, pues es chungo el acertijo este, ¿no? David Ford. A ver. A ver. Las iniciales de nuestros nombres. Brennan. A ver si va a ser Brennan. David. Las iniciales de nuestros nombres. Marvin Brennan. Que no hay ninguna. Hostia, macho, pues es chungo el... no tiene sentido, macho. Me falta el nombre de aquí. Lo de Scorting es una pista, eh. A ver. Marvin Brennan. David. Rita Phillips. Pues me lo voy a saltar, macho. No sé, a ver si vamos a mirar. A ver si va a haber alguna pista por aquí. No. No se puede abrir. A ver, a ver, a ver. Si hay algo aquí que me dé otra pista. Vamos a leerlo la vez, por última vez. Leon S. Kennedy. Introduce la letra en orden de los escritorios. Sí, pero aquí, ¿quién voy ahí sentado? Ah, mira, coño, está aquí el nombre. Joder, macho. Neil Carson. Neil Carson. Joder, macho, que estaba ahí caído el... el nombre, ¿eh? Neil Carson. Ahora sí. Y aquí estará también el otro nombre. Aquí será Score. Ah, pues ya está. Ya tenemos aquí el truqueteo. A ver. Así que sería aquí. La N. La E. Joder, mirad lo que hay que, lo que hemos tenido que darle vuelta. Y la D. ¿No ves? Este sí está abierto. Joder, mucho lo que hemos tardado en... y aquí será... donde haya una S. Aquí no. Así que tenemos que empezar por Marvin. Marvin. Por Rita. Y aquí tiene que haber una S. Por Score. No. ¿Y Rita está aquí? ¿El nombre de Rita? No. ¿Y por Score aquí? O Marvin, Rita y Brennan.
Vamos a ver, igual. A ver. Marvin. Rita. Y aquí, ¿quién polla estaba aquí sentado? Será Score, ¿no? No sé el nombre, macho. Vamos a ver, a leer. Ha sido también. A Score. Será S. La primera tendrá que ser S. S. Es que aquí no está la S, macho. A Score. A Score. S. Y aquí la Rita. Aquí tampoco es que está la R. Y aquí tampoco está la S de Score. Pues aquí tiene que ser Marvin. Aquí tiene que ser Rita. Y la G de Granan. Pues ya tenemos abierto el baúl, cargador extendido Matilda. Vale. Pues lo ponemos ahí. ¿Somos unos genios o no somos unos genios, chicos? ¿Somos unos genios o no, Que hemos, sin ayuda ni nada, Aquí con el... Con los apuntes. Aquí haciendo con taquillas. Es que lo bonito de Resident Evil, Aquí sin acertijos ni nada, Y me han dado solo una mierda de cargador. Para que veáis que pensando las cosas se saca, No miráis guía ni nada de eso, porque luego es una mierda. Y esto... Combinar. Examinar. Cargador extendido Matilda. Pieza adicional. Una pieza medida para la Matilda. Que aumenta el cargador a 24 balas. Y reduce el tiempo de recarga. Hostia, macho. Pues esto me interesa a mí para la Matilda, Con capacidad. Eso es para la Matilda. Bueno, pues aquí ya no podemos hacer nada. Pues la puerta está cerrada con llave. Pues bueno. Vamos a volver. Hemos estado un buen rato ahí para sacar el puzzle, pero lo hemos sacado, Vale. Bueno, nos queda mirar. Estaba cerrada, ¿verdad? Sí. Bueno, nos queda mirar por aquí. No, por aquí no. Por aquí no hemos ido. El otro pasillo que está atascado era el que comunicaba con ese, pero está atascado, claro. La puta silla, Claro, este era el pasillo que comunicaba antes. Vale. Vamos a pegar un traguito al café antes de pasar por ahí. Bueno. Puta, este se abrirá la ventana ahora. Seguro. Vete a la mierda. Aquí creo que hay una sala de guardado, puede ser. Vale. Sí. Si mal no recuerdo, esto es una zona de guardado del antiguo. Sí. Hostia, una sala de guardado, A ver. Beneficio de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a tratar tres plantas nativas de las montañas Arklay. La hierba verde puede curar heridas básicas, mientras que la hierba azul se usa desde antaño para contrarrestar venenos. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativa que no ofrece beneficios médicos. Al menos eso creía hasta ahora. He sabido que combinar varias hierbas produce mezclas que aumentan su efecto y ya se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según un experto en medicina asiática, mezclar hierba azul y roja produce una mezcla que aumenta la resistencia de quien la tome. Tan solo estamos activando todo el potencial de estas plantas y su capacidad para curar. Con una mayor investigación podremos tener resultados aún mejores. Bueno, lo que sabíamos ya de la saga Resident Evil, que mezclando la hierba verde con la
Vamos a encender la luz. Con la roja. Nos curamos completamente. Esto es para guardar. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Para crear pólvora. Coño. Hemos hecho pólvora. Sí. Acabamos de hacer la primera pólvora. De puta madre. Esto será para guardar. Y aquí. Los negativos contienen pruebas. Mantener siempre bajo custodia. Vale, ¿y esto qué? Hierba roja. Ah, mira, con esto se combina. Pues mira, vamos a combinarla ya. Combinar, vale. Combinar. Vale. A esto para desvelar fotos será. Vale. Supongo yo que habrá que apagar la luz, ¿no? A ver. Vale. Aquí no hay nada ya interesante. ¿Y aquí para guardar? Vale, pues vamos a dejarlo aquí, chicos, que llevamos ya una hora. Y continuaremos un poquito más adelante. No me gusta hacer los capítulos largos, así que cortamos aquí y continuamos. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.